Ya llegamos al final de este Santiago Horror Film Festival. Queremos agradecerles por la compañía, por la buena onda, por todo lo que han hecho en realidad durante todo este tiempo que se desarrolló esta cuarta versión del Santiago Horror Film Festival. Así es, y agradecer por supuesto también a nuestros business partners, por así decirlo. Exactamente. A Warehouse y también a Only Media. No, Onda Media, Onda Media. No, tranquila, Onda Media, Onda Media. No podemos ir. No, OnlyFans. No, no, también, bueno. Se viene OnlyFans de nosotros dos. No se preocupen, ya se viene. Pero no, Onda Media, queremos agradecerle a Onda Media, sin duda alguna, por habernos acompañado, por haber transmitido también el Santiago Horror Film Festival. Y, por supuesto, a todos quienes mandaron sus trabajos, que entiendo mucho que estuvieron increíbles. De una calidad, pero impresionante. De verdad, muy buen trabajo. Es complicado poder hacer una... Yo creo que los jurados ahí, los jueces... Lo pasaron mal. Porque debe ser muy difícil tener que tomar una decisión cuando todos los trabajos son tan buenos, de tan buena calidad, impecable. Exactamente. Y aquí estamos con nuestro galardón del Santiago Horror Film Festival. Porque, efectivamente, vamos a... Aunque ustedes no lo crean, vamos a dar los ganadores, vamos a hacer la premiación del Santiago Horror Film Festival. Así es, y vamos entonces con los nominados de este festival. El ganador, el primer ganador que vamos a mencionar es... El mejor largometraje. Premio increíble, el largometraje ganador de este año. Y Jaime, ¿con qué premiación vamos ahora? Bueno, como tú bien decías, Michu, efectivamente los trabajos fueron increíbles, fueron realmente de un nivel tremendo. Y por lo mismo, tenemos una mención especial largometraje. La vemos a continuación. Efectivamente, como decía la Michu, no fue nada fácil elegir a la mención especial de largometraje porque todos los trabajos son de una calidad tremenda. Y seguimos con esta premiación y con este premio para ustedes. Así es, seguimos entonces con esta premiación. Qué lástima a los que se perdieron este festival porque están demasiado buenas las películas y los cortos. Y vamos ahora con la nominación a al mejor largometraje iberoamericano. Ahí teníamos entonces esta merecida premiación al mejor largometraje iberoamericano. ¿Y con qué nos vamos ahora, Jaime? Bueno, la narración cinematográfica es bastante compleja y hay distintos niveles de cómo ustedes van desarrollando esa narración. A continuación vamos a premiar el mejor cortometraje internacional.
Queremos agradecerles, por supuesto, a todos quienes mandaron sus cortometrajes y, por supuesto, también felicitar al ganador del mejor cortometraje internacional. Seguimos en la premiación con este maravilloso galardón. Así es, y como el producto nacional es súper bueno, tenemos increíbles realizadores y directores, nos vamos entonces ahora con la premiación al mejor cortometraje nacional. ¿Dónde estás, maldito monstruo? ¿Dónde estás? Yo no te tengo miedo y no voy a permitir nunca más que le hagas daño a mi mamá. Ay, no, amiga, perdón. Lo que pasa es que estaba probando la entrada que les preparé. Igual si llegan antes y duerme con la carne sería bueno, pues no me enojaría. Chao, chao, que estén bien. Cuídense. Felicitaciones entonces al ganador de este año en la categoría de cortometrajes nacionales. Como les decía, tenemos muy buenos realizadores, muy buenos profesionales y yo creo que vamos por más. Oye, y seguimos en la categoría cortometrajes, pero tenemos una novedad. Y de hecho, una novedad con la que partimos este Santiago Horror Film Festival, porque entrevistamos en nuestro primer conversatorio a dos animadores. Exactamente. Efectivamente, a los hermanos Cisternas, don Manuel y don Patricio. Bueno, chicos bien talentosos. Chicos muy, muy talentosos, sin duda alguna. Y justamente vamos a premiar al mejor cortometraje de animación. Soy Paco España. Tiene que ayudarme. He llamado a la policía y nadie me coge el teléfono. ¡No sabía a quién recurrir! ¡Alguien entró en mi casa! ¡Está en la cocina revolviéndolo todo! ¡Dese prisa! Y ahí está entonces el mejor cortometraje de animación, una de las novedades que tuvimos este año en el Santiago Horror Film Festival, y queremos felicitar a todos quienes mandaron sus trabajos, por supuesto. Y como en el cine de terror, las mujeres son esenciales protagonistas de estas historias, ¿verdad? Las Final Girls o las Scream Queen, vamos a ir a la categoría de mejor actriz de largometraje. ¿Eso? ¿Desde tu ex? Lo único que heredé de vos es el sufrimiento, el miedo. Pero esto se termina acá. Muchas felicidades a la ganadora de este año. Increíble su actuación y bueno, seguir participando las demás actrices porque pueden haber otras oportunidades. ¿Con quién nos vamos ahora, Jaime, querido? Bueno, toda actriz, todavía estamos en códigos binarios, pues, Michelle. Así que vamos a ver inmediatamente al mejor actor de largometraje. No, perdóneme, no le puedo abrir. Voy a llamar por teléfono al encargado. ¡No le vamos a abrir! ¡No! ¡Estamos llamando a la policía! Queremos felicitar al actor ganador, sin duda alguna, una excelente performance la que realizó en la película y, por supuesto, el mundo del cine del terror tiene distintas variables. Por un lado estaban los actores, las actrices, los directores, la narración, el guión.
pero también hay algo que hace que la película sea potente, ¿no? Y con los años ha ido cobrando vital importancia a quienes están detrás de todos estos efectos especiales, ¿verdad? Que hacen que nos aterroricemos, a esas mentes creativas y geniales. También las queremos premiar hoy día, así es que vamos a ir a la premiación de la categoría Mejores Efectos Especiales. Sin duda, muy merecido este premio. Felicitamos a quienes están detrás de todo este trabajo. Y nos vamos también a otra premiación bastante importante dentro del festival. Exactamente, Micho, porque, a ver, toda historia nace de la creatividad de alguna mente brillante. A veces nos basamos en alguna historia que ya está escrita, a veces creamos algo nuevo. Queremos premiar al mejor guión de largometraje. A continuación. Están todas muy buenas en todo caso, pero buena historia. Buena historia la que ganó. Es buena historia la que ganó y claro, ahí está la mente creativa quien junto con el director llevan, plasman, ¿verdad?, toda esta historia en las cámaras y... Sustancial, fundamental. La verdad es que estamos tomando ahí todos los elementos. Sí, exactamente. Así es. Y bueno, también es importante como recurso audiovisual los videoclips para poder plasmar las historias que las canciones, que las bandas o los cantantes quieren dentro de su trabajo, ¿verdad? Así es que este año han puesto todo su esfuerzo los creadores de los videoclips y vamos a ir entonces con la premiación a la categoría Mejor Videoclip Nacional. Se arrienda esta nuca, disfruta vergüenzas, me bastaba con un Bueno, y ahí estaba entonces la categoría de Mejor Videoclip Nacional y como muy bien decía Michelle, efectivamente nosotros estamos premiando las distintas instancias y las distintas disciplinas audiovisuales donde se plasma el terror. Y vamos inmediatamente a la categoría de Mejor Videoclip Internacional. El mejor videoclip internacional y ya que estamos hablando de música, de sonido y de plasmar en imágenes justamente lo que ustedes proponen como grupos musicales, vamos a seguir en esa línea, ¿no? Así es.
Porque también es muy importante, ¿verdad? Se han hecho discos, pero increíbles, a partir de la música que cada una de las películas famosas tiene. Entonces, ¿por qué no irnos ahora a la mención especial de música largometraje? Soundtrack largometraje, perdón. Increíble entonces el soundtrack de aquel largometraje, aquella película. Les mandamos muchas felicitaciones y los honramos el día de hoy en esta premiación de Santiago Rock. Y seguimos en la misma línea, pero esta vez vamos con películas más cortitas. El mejor soundtrack de un cortometraje. La premiación entonces al mejor soundtrack de cortometraje, y con esto cerramos la premiación y también cerramos el Santiago Horror Film Festival, la cuarta versión de este año 2021. Sí, llegó la hora. Pero estuvo entretenido, en verdad que el trabajo estuvo impecable. Agradecemos también, bueno, a todos quienes se unieron a este festival, a quienes participaron, al equipo técnico, a los que participaron, a los ganadores, a los que no, porque también entregaron un material maravilloso. Por supuesto, a nuestros partners, a Warehouse, donde estamos también acá hoy día premiando, y por supuesto a Onda Media. Only Media, me hago decir Only. No importa. Onda Media. Que es Onda nuestro Media. Gran partner en esta. Efectivamente, que permitió además que llegara el Santiago Horror a cada uno de sus hogares en las distintas plataformas donde ustedes pudieron ver cada una de las películas, de los estrenos, de los cortometrajes y los videoclips, y también los conversatorios, sin duda alguna. Así que estamos muy, muy contentos de todo lo que se logró este año. Queremos agradecerles la participación que ustedes tuvieron con nosotros, y como bien decía Michelle, a cada persona que se atrevió de salir de la burbuja, mandar su corto, estar acá, competir, porque esta no es una competencia destructiva, esta es al contrario, una competencia constructiva donde queremos mostrar y exhibir todos esos trabajos maravillosos. Exacto. Que ustedes desarrollan. Nos ayuda a hacer crecer, ¿verdad?, este medio, este género que tanto nos gusta y nos hace pasar ratos escalofriantemente entretenidos. Ya lo saben entonces, los esperamos en la próxima versión, quinta versión. Estamos creciendo mucho. Crece el equipo, crecen las categorías de premiación, sí, pues. Hay novedades. No, cada vez, de aquí a después vamos a estar en otro país. Siempre Santiago Horror Film Festival, pero a nivel mucho más internacional, mucho más grande. Vamos a tener otro alcance. Ahora, ya lo sabes, si quieres una de estas, participa. Nos vemos el próximo año. Chao, chao. Santiago Horror Film Festival. Gracias por la invitación y aportaremos con nuestro pequeño grano de arena de música. Gracias.
Gracias. Y este tema es del último disco también de Disco Encerrados. Es un esto humilde tributo y gran tributo al gran Víctor Jara. Gracias. Siguiente tema, también el disco nuevo, Disco Encerrados, otro disco del 2021, ya, post pandemia, post cuarentena, post mierda. Esperemos salir luego de esto, se llama Densa Nube. We'll be right back.
Siguiente tema se llama Ciudad Cementerio. En la ciudad cementerio construye falsa sociedad. Sobre cadáver se levanta y la carne se desprenderá. Todos los presos que florecen de esta sabiduría ancestral. Involución de la mente, las cenizas del mago no florecerán. Voy a nacer y morir. Gracias, somos Habana. Nos pueden buscar Spotify y todas las plataformas disponibles. Si yo tengo un tema un poco más antiguo, se llama Solo. Como un perro, y nado como un perro.
Gracias. Oye, de nuevo, gracias a la organización del festival. Todo impecable. Muchas gracias. Gustavo Valdivia, la llega, compadre, lo máximo. Muy bueno el nivel también. Santiago Horror Film Festival. De todo lo que se presentó. Maravilloso. Bacán. Tenemos un tema nuevo, disco nuevo, 2021, encerrado. Tenemos un tema que se llama La Salida. ¿Cómo salimos de esta basura que nos tiene sin contactar, sin abrazarnos, sin poder compartir con nuestros amigos, con nuestras familias? Así que démosle. We'll be right back.
grito ayúdame. Las verdades me son fiel y caigo de espaldas otra vez. Solo necesito otra salida para poder ver. Para poder ver. La luz a veces sienta bien. La verdad parece desarmar. Gracias.